Ok, pues entonces acá. Este solamente es controlador y esta es la final. Sí, la final, pero la final sale al tanque de 10.000. Ok. Sí, envía nuevamente el agua a la torre de aeración para que pase por cada uno de sus etapas de la torre. Y esta segunda es la motobomba que me envía el agua para que pase por, a través de estos 5 filtros. El primer filtro es un filtro de arena, filtro de ceolita y filtro de carbón activado. Estos son medio filtrantes que nos ayudan a la descontaminación del agua. Acá es para la operación del sistema. Hay dos modos, uno que es de filtración en modo normal y el otro que es lavado. Entonces el encargado no hay necesidad de destapar esto, sino solo mover la perilla y le realiza un proceso de lavado al medio filtrante que encontramos internamente. Aquí encontramos dos filtros, los dos filtros de cartucho con un micraje mucho mayor a este y de fácil limpieza. Simplemente se gira, se saca y se lava el filtro internamente. Luego que ya pasa por estos 5 filtros, el agua se dirige a un tanque de 1000, a un tanque de 1000 litros, que es un tanque de decantación. Que son estos que estamos viendo. Que lo encontramos. Está ahí afuera. Aquí el agua sale. Ahí ya el agua sale. ¿Semipotable? No, aún no es potable porque nos falta pasar por el inversor. Sí, pero ya está un gran porcentaje descontaminado. Luego que está en el tanque de 1000 litros, entonces pasa por el equipo de la ósmosis inversa. Este es nuestro gran equipo que nos quita la sal en su totalidad para que el agua ya salga potable. Contamos con un hidro que nos hace, lo que nos hace es enviar el agua a una mayor presión, que son requerimientos ya técnicos del funcionamiento de la máquina. Okay. Luego acá tenemos dos aguas. La